chiquillos míos! ¡Échale! ¡Ey, buenos días! Ya estamos aquí, ahí estamos, a ver, acomoda la cámara. ¿Cómo andan, chiquillos míos, chiquillos de mi corazón? Eso, si no se los doy ahora, se los daré al ratón. ¡Eso! Primero déjame saludar, déjame saludar a... ¿A quién? A mi buen Monse que está en la transmisión. Muy buenos días a todos, que tengan una bella mañana, ¿cómo están? ¿Cómo te amaneció, Monse? Muy bien. Todos mis respetos y mis bendiciones, ya estuvo bueno, ¿eh? Igualmente. No, me salió igualmente. Caro. Una bella mañana. Una soleada. Mañana. Ah, esa me acordé de Luján. Ay, oh, vas con tu mayotad. ¿Cómo se encuentra, licenciaducha? Ay, no, ando bien cansada. ¿Cuándo no, güey? Ay, no. Unas vitaminas, te inyecto tantita vitamina. ¡Órale! ¿Quieres una bedoyecta? Ando bien cansada y bien tronada. Ay, no. Ay, no, de horror. Sí, de horror, güey. La verdad ya estuvo bueno que de diario estés cansado, güey. De terror, ay, terror. No. Mira, ando de terror. Monse, hoy no tienes audífonos. No, ¿hoy no? Porque no tengo yo tampoco. Si alguien llegan a venderle a unos audífonos de una ranita, son míos, güey. No se los vayan a comprar. Me robaron ayer, Monse. ¿En serio? Me robaron mi computadora y mis audífonos. Vale. Y aquí tomé unos prestados. ¿Cómo se está riendo, Monse? No, yo no me estoy riendo. ¿Estás llorando o qué, Monse? No, pues qué lástima que hayan hecho eso. Qué lástima. Qué mal rollo. Dice, qué mal rollo. Qué mal pets. Qué mal pets. Qué mal pets. No, pues qué mala onda. Dejaste tu carro solo un rato. Estaba en un estacionamiento, hermano, y aún así me atoraron. Está buena la ciudad, ¿no? Está buena. No, te siguieron por la máquina, le han de ver hacer churros. Yo ya también. Ves que la tengo bien trabajada. Uy, ¿cómo no? Me consta que sí. Dios de mi vida. Sí, es cierto, Manse. ¿No tienes los otros audífonos allá? No. Es que no voy a escuchar al aquí están estos mugrosos. Reportero mundialmente conocido. De esos, apretas de esos, no sé quién nos agarró. Ay, no. Bueno, pues ya estamos en la transmisión de Facebook. Es que tienen tantito chelume, güey. Güey, hay que limpiarse las orejas de no, vez pero en cuando. Yo no los usé usados. Ay, del negro. Yo no los he usado. Hay que limpiarse las orejas. No, que me lo dejaron llenos de cerilla. Oiga, comparta la transmisión, estamos en el Facebook. Y también nos puede dejar sus cosas, reportes ahí en el WhatsApp 333-20080. Ahora déjame conecto. Enchúfate. Regrésenos la compu, está mala de una bisagra, no le sirve. No, le pegaron al que no le tenían que pegar. Sí, güey, si piensan sacar vara de ahí, no les van a dar ni nada, más. Nada. Ay, no, más por hacer la maldad. Ah, pero ¿cómo te reíste ayer? Pues ya de, ni modo que llore, Monse. ¿Ya qué? ¿Ya lo hiciste? ¿Me castigó Diosito? No creo. ¿No? Diosito... Tú sabes qué si rollo. Si supieras, ¿no?, cuánta misericordia tiene, así que por una bromita de esas no creo. También fue una bromis de él, ¿no? Güey, no, ya no me haga reír, ya pasó, ¿no? No, yo no te estoy ya diciendo. Lo que pasó, pasó. Ok, muy bien. Ya no me hagas por acordarme. Por gloria y bendito sea nuestro Señor. Es justicia divina. Exactamente. ¿Es justicia divina? Fue justicia divina, dime, Diosito. Tú dime, Monse. No puedo decirte. Ah, ¿por qué no? No sé. Fue justicia divina, nada más dice o no. No, él es misericordioso, ¿no? Él no es así, él no es malo. Él no es malo. Mamá, no vuelvas. Diosito, tú sabes que era bromis. Regrésame mi laptop, ya no tenemos efectos. Ay, güey. ¿No hay efectos? Ya no hay efectos. Pero está el pato, guac. No, no, ni el pato. Ni el pato. No, nada, nos chiflaron todo. Intercede por mi compañero, ¿no, Monse? Dios santo. Pues ojalá y Dios quiera esa Gloria persona que agarró prestada tu máquina, la regrese. Que la regrese, no sí, le va a servir sí, para nada, no trae nada más que nuestros efectos. Y una bisagra dañada, ya no estaba bien quebrada. Se la metió al Johnson el gordo. ¿Dañó? Ay, no. Sin ninguna investigación que la traiga aquí a Promomedios Radio. Sí, nomás que llegue y deje la mochila así como está. Nada de lo que está y le trae puro gel antibacterial. Regresa la mochila así sin más dope. No digas tu nombre, nada. Nomás dile, ay, me la llevé.
Exacto. ¿No? ¿De qué color era la mochila? Es negra, con mis audífonos. Son unos... ¿Qué son, güey? Shure. Oh. Unos Shure. Bueno, a lo mejor con los audífonos sí se quedan. Pero... ¡No! Unos audífonos como... Me las pintaron una ranita. Son unos Iner como estos, como los míos. Pero pintadas, trae una ranita ahí como la del WhatsApp. Así como los veo en transmisión. Así chiquito, nomás se mete en lo que se mete al oído. Bueno. Bueno. Bueno, pues hoy, mala fíjate, noticia. No le vamos a poder poner nada al mayate de Omar Pérez Campos. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba todo. Lo del mamarracho y mayate, y se la come y se la loncha y todo, ahí estaba. Ay, no, qué triste. Vámonos con la información, licenciada. Pues órale, te estoy esperando. Vámonos a la información. Muere un dentista que había recibido las dos dosis contra COVID-19 en Nuevo León. ¡Jesucristo! Ah, no, perdón, ya no voy a decir nada. Ahí está. Me asusté. Ahí está, ¿no? No entiende. No, sí, ya aprendí la lección, perdóname, Dios. ¿Por qué se ríen? ¿Es en serio? Se trata de la primera muerte en la entidad de una persona ya vacunada contra la enfermedad. La Secretaría de Salud agregó que 303 personas ya vacunadas han dado positivo a coronavirus hasta el momento. El sector salud de Nuevo León, esta es la nota nacional. ¡Ey! ¡Sí! ¡Ay, nota nacional! Es que... ¡Ponte bien esos mendigos audífonos! Me despeinan. ¡No! Doña Peinada de Salón. Al rato voy a ir a día a día. Ahí para que me vean. ¿Pero sí vas a hablar? Sí voy a hablar, Edere, para que no empieces con tus cosas. Man. Ahí préndale en día a día, me voy. ¡Mira, mamá, voy a salir en día a día! Me mandas un saludo, ¿eh? Sí. No. Sí, no. Te estoy diciendo que sí, güey. Voy a ir con mi otra perrilla. ¿Con la Rafa? Con la Rafa Ramírez. Muy bien. El sector Muy salud bien. De Nuevo León reveló que una persona que ya había recibido la dosis de la vacuna contra el COVID-19 falleció a causa de esta enfermedad, lo que representa la primera defunción en el estado de un paciente ya vacunado. El doctor Manuel de la O. Cavazos, secretario de Salud, señaló que la persona fallecida era integrante del sector salud de 66 años. Originario del municipio de Linares, además de revelar al menos 303 personas ya vacunadas, han dado positivo a COVID hasta el momento. Se han contagiado 303 personas y ya estaban vacunadas. Y de las personas vacunadas, una persona del sector salud falleció. Dentista, originario del municipio de Linares. Descansa en paz de 66 años de edad y ya con la dosis de la vacuna, reveló el funcionario. Explicó que pese a que recibió la segunda dosis, el paciente se contagió de COVID. Acudió días después ya con dificultad respiratoria, cuando ya notó que le faltaba el aire y llegó al hospital con una saturación del 70%. Y muy grave, desafortunadamente, falleció. El funcionario estatal hizo un enérgico llamado a toda la población ya vacunada a no bajar la guardia. Atrás. Yo le dije, el gordo sí la va bajando conforme la va sintiendo, la va bajando la guardia. Así me dice René cuando llego a la casa. Bájame la guardia. No, cuando llego así y quiere pelear me dice, atrás. Pero ya voy con la pastilla aquí en la mano y atrás. Y ya se la doy así. Toma, abre la boca, amor. Y ya cuando me dice, baja la guardia, ya nomás la hago así. Troco. Oye, dice que vieron mi mochila en el tianguis de la Hacienda La Calera, güey. Ahorita ya está el tianguis puesto, ¿no? ¿Será cierto? Ay, no manches. No creo. No jueguen con mis sentimientos, ¿eh? No manches. Exactamente, sé que algunos de ustedes dicen que porque ya están vacunados y se quitan el cubrebocas se van de fiesta y reventón, no es lo correcto, la vida se acaba en un segundo. Oye, ¿estás escuchando? ¿A quién le dices? A ti. Yo sí me pongo el cubrebocas. Esto es la información de fallece un dentista que había recibido las dos dosis de COVID-19 en Nuevo León. Oye, Monse, tú ya recibiste las dos, ¿no? Ya. ¿Todo bien? Hasta ahorita, Dios gracias, pero gracias a Dios, ¿no? Cubre boca. Dios. Gracias a Dios, qué bueno. No, hay que seguir con la seguridad, pues. ¿La del Estado? No. De seguridad personal, Okay. La limpieza, todo. Ah, perdón, no. Monse, tranquilo. No, Monse. Oh.
Carajo. Oye, bueno, pues vamos hasta las calles de la ciudad donde ya se encuentra el señor respetable Eder Saldaña. Ya estuvo bueno de estar diciendo cosas. No, el señor Saldaña. Justicia divina me llegó ayer. Ya basta. Pega Duro, el adhesivo más seguro. Presenta. Nadie conoce mejor tu Chevrolet que los expertos en servicio certificado Carson Las Fuentes y Carson Santanita. Presenta. Nalgón, chiquillo mío, buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos. Muy buenos días. Escucho a Fray Angustias, también al señor Héctor Flores, Nopalitos, y también al nuevo Illuminati, el señor René Nuño, que ahora sí, pues ya se puso en línea directa con el Supremo, ¿no? Ya causó de alguna manera una impresión. Y pues ahora viene para ver qué tan buen soldado es. Le pone las pruebas. Este trabalenguas que yo mismo digo. Espérate, es que yo le da las pruebas más difíciles a sus mejores soldados. ¿O cómo va esa pero frase, a mí que Monte? Ya me suelte, ¿no? O sea, conmigo ya estuvo, ¿no? ¡Ey, Diosito, tú ya viste cómo está el rollo! No, a mí no me señales, güey. ¡Es él! Creo que de alguna manera se estaba equivocando, pero ya está en línea directa. Ayer hizo todo lo posible el señor René Nuño para pues causar una buena impresión con el Supremo y ya le dio el primer aviso, ¿no? De alguna Diosito, manera. Ya pagué el castigo, ya discúlpame. Perdóname. ¿Fue justicia divina, Monse? ¿Qué te puedo decir? Mira cómo se ríe, Monse. No te burles de mí. Fíjate. Yo no me estoy burlando de ti. Esa risa que aventaste ahorita me recordó a tu presidente. Así de esa. ¿Cuál presidente? O sea, tu presidente. Cuando se ríe. Válgame. A todos los que andan cristaleando ahí por López Martirios. Regréseme mi mochila. O sea, no hay ningún efecto el día de hoy. No hay nada, güey, nada, ni hay nada. ¿Cuántas veces o cuántos años más vas a tener que jalarle los cables a Luján para que te vuelva a dar esa consola, mi amigo? No, mi hermano, no necesito de años en segundos. Muy bien. Bueno, señores, comentarles alguna situación en particular o iniciamos con el recorrido de la zona metropolitana. Tu reporte, mi hermano, y ahorita ya te comparto lo que muy diga bien la gente. Señores, durante la madrugada, en la zona de la Minerva, ahí muy cerca. ¿Qué? ¿La qué? La Minerva, señores, la Minerva. Ah, perdón, entendimos otra cosa. Ay, no sé en qué estamos pensando. No, lo sé. Mira, ahí en la zona de la Minerva, exactamente donde se ubica la avenida Vallarta y López Mateos, hubo un accidente en el cual una camioneta terminó totalmente volcada, se pegó duro ahí en el lugar. Hace algunos minutos también en la zona de Calzada del Campesino, entre Calzada Independencia y la llegada hacia 16 de septiembre, se registró otro accidente en el cual un vehículo perdió el control y se llevó un árbol y un poste ahí en el punto. También señalarles, Periférico Sur, hay problemas a la circulación en la zona de Adolf Horum, también con problemas. Y de alguna manera, pues por zona en algunos choques que se han presentado en el lugar. En la zona de Periférico Sur y López Mateos, en la incorporación, un tráiler o la parte de la caja de un tráiler se volcó. Afortunadamente no hay personas lesionadas en todos estos hechos. Así que, señores, pues es lo que se encuentra en estos momentos. Y en la calle de Mineros, en Jardines de la Paz, hace unos minutos una persona murió en un ataque directo a balazos. Muy bien, mi hermano. Oye, ya no me acuerdo qué te iba a decir, traigo la cabeza en otro lado. Yo sí sé dónde. Bueno, Ya me acordé. Dígame. Es que hay un mensaje que llegó de la mañana, bueno, muy temprano, que dice, oigan, los camiones eléctricos son nuevos, pero los operadores son los mismos marranos, así dice. En la mañana venían jugando carreras y no bajaban a la gente donde era por ir rápido. Como ahí, ¿qué puede pasar? Por favor, háganle llegar este mensaje al mejor reportero del año. Saludos a todos los vendedores de botanas. Bueno, fíjate que me remató al final con lo del año, pero bueno, haré caso omiso eso y no me voy a enganchar. Mira, se les está dando a todos. ¿Está López Obrador ahí riéndose o qué onda? ¿Qué es lo que te digo? Es lo que le digo. No, bueno. Señores,
comentarles, a estos nuevos choferes se les da una capacitación, inclusive lo que les comentaba ayer, es que sí puede, o por ejemplo, un chofer de la Alianza puede manejar eso y más, hay que recordar que pues son multifuncionales, ¿no? Pero sí hay algunos protocolos, sobre todo de estos camiones eléctricos, para hacerlo funcionar. Inclusive, pues se les da una ligera capacitación, lógicamente, pues ya pero sabemos. Pero extremadamente que... ligera, ¿no? Totalmente, señores. Hay que recordar que, pues bueno, el estrés que se vive en estas unidades, yo los quisiera ver, señores, pues unas 10 horas ahí atendiendo a cada persona y que en algún momento pues empiezan a reventarlo, pues en cada cuadra con que ya bájame o que no llevas ganado o oye, cualquier de estas cosas, ¿no? Oye, no llevas puercos, no llevas es vacas. Correcto. Oye, es correcto. Oye, Eder, ayer, bueno, vi en tus redes sociales puntualmente como un gran hablador, como un gran reportero que eres, que publicabas acerca de las nuevas unidades del Macrobús. Es correcto. Inclusive es primicia, ¿eh? Esas fotografías. Fue... dale, habla. No, sí, sí. Ah, sí. No te creas. No, bien. Mira, esas fotografías me las hicieron llegar de cuando estaban desembarcando estas unidades ahí en el puerto de Manzanillo. Mm. Hay que recordar que vienen desde la zona de China y estos camiones, hay algunos que, pues a ustedes, para que queden con el ojo cuadrado, señores. Uy, el gordo circulando. A veces sí le queda así. No, pues. No puede ser. No, terrible. Fíjate, no aprende el Illuminati, pero bueno. No, sí, ya aprendí, no, Diosito, ya no me veremos. Castigues de esa manera. Reventándose al prójimo en vez de poner la otra mejilla o el cachete, ¿no? Exactamente, no le importa. A ver, yo le puse los dos cachetes a Héctor Flores. Sí. Y aún pero así. Pero la cara no vale, mi amigo. Entonces, ¿dónde van? No, bueno, a un ladito, nada más. Bueno. Prometo decir para la otra que se los ponga, prometo decir tronco. No entiende. Déjalo que se va a convertir en un gran soldado y no del amor como el querido Simba, ¿no? Por cierto, ayer veíamos unas imágenes del Simba, está muy bien, está siendo rehabilitado, ya tiene una barba, pues sí, como de conquistador español. Totalmente canela. Oye, pero se le ve la piel que así lo bañan como a las 5 de la mañana con agua fría, ¿no? Sí, sí, totalmente. Haga de cuenta que si usted vio al náufrago, haga de cuenta que así lo ve a él, a un lado con su Wilson. Entre palmeras. Sí, así lo tienen, pero bueno, la cara totalmente desencajada que tenía y porque se estaba chupando un coco sin ginebra, la verdad esa es lamentable esa imagen, pero bueno. Oye, te preguntaba de lo de las fotos. Sí, es correcto. Estas unidades, pues inclusive están circulando en Arabia Saudita y en Dubái, ¿eh? Ustedes, ¡órale! Si alguna vez van a esos lugares, verán que son estos mismos camiones. Y la diferencia, pues, es que allá sí... No hay baches. Exacto, y hay choferes, quizás, pues, totalmente capacitados, ¿no? Fíjate, Eder, que ayer, fui a comer con mi mamá. Entonces, me tocó. ¿Otra vez? Espérate, me tocó. Hay que llevar a la despensa o algo, ¿no? Me tocó. Entonces, ahí en la calzada y mesa del norte... Qué raro. Estaba cerrado porque se cayó un árbol y tronó unos cables de la comisión. Sí. ¿Sí supiste? Sí, claro, era un eucalipto de 15 metros. Exactamente. Ah, ni un metro más, ni un centímetro. No, bueno, más o menos. ¿Quieres que te diga la edad o no? No, todo bien. ¿Cuánto medía el tronco? Ay, no bueno, más. Tú dale. ¡Perdóname, Diosito! Fíjate. El mejor soldado el que mejor... vamos a tener en promomedio. Y entonces, bueno, pasé ayer, ya para venir acá a trabajar después de ir a comer, porque luego me fui al Palomar allá donde vivo. Me anda, hablador. Ya saliendo. Pero bueno, iba pasando, no manches, qué increíble. Estaban los de la comisión, los bomberos, estaban casi los hermanos Almada, Gohan, Krillin, Goku. Batman, Robin. Todos. Sí. Pero quien estaba. Hasta Omar estaba ahí haciendo la de Ranma en medio. Muy Ranma en medio. Entonces paso, y ¿quién crees que estaba dirigiendo el tráfico? ¡El comandante Rayita! Un vato X. Un ciudadano. A Eder no le vas a estar diciendo cuando se pone a dirigir el tráfico. Un ciudadano se puso a dirigir
el tráfico y había uno de vialidad ahí. Estaba uno de vialidad, se subió a su moto y se fue. No había luz en los semáforos de esa esquina de Mesa del Norte y en la otra que es la de Concordia, ¿no es cierto? La de... Ah, es que como ya... Venga, pues ya no pasas por ahí. Yo tengo mucho que no voy para allá. Igualdad. Eder, ¿qué pasa con los de la Secretaría de Movilidad? O sea, están viendo que no hay luz y está mejor un ciudadano en vez de que estén ellos. Fíjate que yo creí que el señor René Illuminati Nuño era el único que se reventaba a las autoridades. No. Es que se es ha reventado neta. A los bomberos, a los de parques y jardines, claro que no, a los de claro Chiapas, no. A los de movilidad y hasta los policías de Guadalajara. A todos les ofrezco disculpas, perdónenme ya, por favor. Oye, pero es que no este va a ir a misa el domingo. Va a ir a hablar del señor del Encino, que lo lleven, señores. Échame agua bendita, Montse, por favor. Y un chorro de bendiciones, pero en la cara, mi amigo. Es más, vámosle haciendo la limpia a todos, ahora, René. No, sí, yo al rato le llevo los huevos para pasárselos. ¿Cómo a qué hora? Mira, Montse, tú échame agua bendita y el gordo que me eche el Golden Shower. Un chorro de bendiciones, el señor Fran Gucia, ¿no? Bueno, y luego, pues. Bueno, te reventaste a todos los de la dependencia. Quiero decirte que es la burocracia, mi amigo. Órale. O sea, y si hay un choque, por no saber manejar el tráfico, ¿ahí qué rollo? Bueno, pues ahí tendría que ser las aseguradoras las que entran. Mira, qué caray. Es que, mira, hay dos cuestiones. Primero, y aquí para mandarle un saludo a todos los comandantes de Policía Vial. ¿A los quién, perdón? Comandantes de la policía. Entendimos cromandante. No, jamás me referiría así. Sí, no, tú eres una persona muy recta. Y sobre todo, pues, a todas las vaquitas que se encuentran. Y yo soy pero el que reviento. ¿Quiénes son las vaquitas, güey? No, a las toritas. ¿Cuáles vaquitas? Torita. Ah, pues las toritas. Entendimos vaquitas, güey. Que hacen su trabajo de manera excepcional. ¿Sí? La verdad, hay poco, inclusive, pues, personal para poder atender todas estas cuestiones. Si mencionas pues que había una motocicleta y se marchó, pues da el número de una vez para reventarlo. No, es que no vi. Yo no, nada más casualidad. Me acordé de la canción esa que dice, y se marchó. Pero voy a hablar con mi 1301. A ver, ¿qué día fue para que si nos están escuchando los de movilidad, ubiquen al que está en esa zona a ese horario? ¿A qué hora fue? A las 4 de la tarde más o menos. No traemos el número de moto, pero más o menos ubiquen al que estaba a esa hora para que lo remiten. Estaba bomberos, estaban los de la comisión, no pueden radiar, claro que se puede radiar. Oiga, mándeme a una de gente para que aquí mueva el tráfico. Había un vato con una franelita amarilla. Y luego decía, fíjate, alcancé a escuchar. Échale tú, rápido. A ver, el de acá, órale, sale, órale. No, él trabajó antes en movilidad, güey. No manches. Sí, digo, está chido el gesto de que haya alguien que se aviente a hacer esto, pero ¿onta la autoridad? Mira, no creo que haya trabajado en movilidad antes porque él movía las manos y actualmente, pues, las toritas solo son como T-Rex. A ver, de las que están en federalismo y a Hidalgo no vas a estar diciendo nada, ¿eh? Ah, terrible, pero bueno, señores. Puro reventar gente. No, terrible la situación. Quiero, la persona que mencionaba que dónde reportar, le voy a dar el teléfono, 3318, a ver. Otra vez, 33-38-19-24-00, 33-38-19-24-00, con una extensión 12-4-2-3. Ahí puede hacer la denuncia de este camión y puede mencionar toda la cuestión que usted observó que estaba en mal funcionamiento. Ok, ahí te va, mi hermano, preguntas rápidas, respuestas breves. ¡Ale! A Omar Pérez Campos. A Omar Pérez Trapos. Oigan, le pueden preguntar a Eder que qué pasa si perdí mi INE, ya que comienza la vacunación para los de 40 años en adelante, y no, pues no trae INE todavía. No pasa nada, si usted, lo que importa es el CURP, puede llevar cualquier tipo de identificación o inclusive una copia, es para ver el comprobante de domicilio, la INE. Muy bien. Dice, ¿pueden reventar a los que recogen la basura del ayuntamiento? No, es que aquí no reventamos a nadie, aquí decimos las cosas como son. Revienten a los que recogen la basura del ayuntamiento en Santa Ana, no se la llevan, si no les das dinero, es el camión 3030.
Muy bien. Esa es mi Sarajuana. Creo que es marihuana, mi amigo. No, Sarajuana. ¿Te acuerdas de la caricatura del sí. Brewster? Sarajuana, mi 30-30. Claro. Mira, esa Popan, simplemente que me dé el número, nuevamente me lo pasas y con mucho gusto lo hago llegar a la autoridad. ¿El número de camión? Sí. 30-30. Muy bien. Dice, tercer día sin semáforos en Revolución al cruce de Salatitán. A ver, dice, semáforos en Revolución al cruce con Salatitán, Rosales, Hidalgo, en Tlaquepaque. Tlaquepaque, dice el locutor. Y eso a media cuadra de está de este tránsito. Es que yo mismo he ido sí, sí, pero dilo, mi hermano, porque no tenemos. Mira, de muy bien, entre Salatitán y la calle Rosales. Sí. Esa zona en particular, bueno, lo reporto, me parece no que tanto estén fallando, sino la sincronía, que ha sido un problema total en toda el área metropolitana. Algo pasó, señores, desde hace 2 meses, y es un caos la ciudad, la sincronía está totalmente mal. Año, ¿no? Sí, totalmente. Dice, chicos, buen día, en la curva se encuentra un carro chocado de frente, se ve que es un buen golpe, bueno. Pues no sabes nada de eso, ¿verdad? No sé en qué parte de la curva. No sabemos. No sé si sea Zapopan o qué. Pues en la curva es en Zapopan, ¿no? Ah, bueno, pues ahí entonces. Señor Saldaña. Dígame, a sus órdenes. Sin causar su ira, aquí hay un señor, un radioescucha, se llama Miguel Vidales. Que... ¡Vidales! No, bueno, ya. ¡Vidales! ¡Vidales! O Vidales. ¡Vidales! ¡Bueno, Vidales! ¡Qué horrible! Ah, ¡700 monos! Oye, tiene una duda, dice que su mamá se puso la vacuna, pero que se siente muy mal, que se siente muy cansada, que trae dolor de cabeza y tiene miedo de ir al doctor, que con tu gran experiencia y cómo ha seguido COVID. Sabes si son síntomas normales. Sí. Es lo que está preguntando. Sí. Por eso no quiero causar tu ira. Monse, cálmate, Monse. Que no le se enoja el señor. Ay, no. Ahora entiendo a su señora. Reventando. No, la señora no es la tóxica. Oiga, es el tóxico. Pobre señora. No, aquí se revienta todo mundo. Perdónalo, Diosito. Bueno, ustedes empezaron. Yo no quería decir nada y estoy tratando bien al señor y él empezó. Dale. Totalmente arena del Sahara en Promomedio. Bueno, señor Saldaña, ¿puede contestarle eso al señor Miguel? Claro que sí. Por favor. No, claro que sí. Mira, en estos casos se ha mencionado que lo que indica esta persona del malestar general, inclusive el cansancio, es normal 1 o 2 días como máximo. Si continúa con esa problemática, sí hay que estar muy al pendiente. Mientras hay algún factor importante, las personas que no han tenido COVID generalmente tienen mayores problemas en cuanto a la vacuna cuando se la aplican, por cuestiones, porque le está llegando los anticuerpos. Pero si esa persona ya tuvo COVID, inclusive la recuperación es mucho más rápida. En este caso, tenga calma, inclusive puede tomar algún medicamento analgésico para que no tenga tanto malestar. Y pues como le repito, 1 o 2 días y después ya estaría normal. Así también se toma el gordo de parte el medicamento. Señor Miguel, muchas gracias por su respuesta, señor Saldaña. Así se lo toman analgésicos. Dígale que para mientras puede utilizar, a ver si se le pega la cuchara o no, o el teléfono, puede practicar eso. La distrae un poco. que se ponga ahí la cuchara a ver si se le pega. Sí, es correcto. Oye, mi hermano, el tema de la tormenta tropical. Y ahí viene, señores. Viene la tormenta, inclusive les voy a pasar una imagen. Ahí te va, mi querido Illuminati. No, este tiene contacto directo. Diosito, ¿no? Ya perdóname. Ya se puso en la mira totalmente, pero no, bueno. Totalmente personal. Sí, no, ya no. Es algo personal. Personal Jesus. Exactamente, mi personal Jesus. Mira, ahí están las imágenes de cómo va a ser la posible trayectoria de esta depresión tropical que está en estos momentos ya cerca de la zona metropolitana. Bueno, de las costas de Jalisco y de la zona metropolitana con la humedad. Se espera, señores, muy posiblemente, ya lo dirá el mienterólogo, sí. Habrá lluvias el día de mañana casi todo el día, así que estaremos muy al pendiente. Gracias. Así que es una situación totalmente, pues ya empieza a ser
normal por la cuestión de las lluvias y el temporal, así que hay que estar muy atentos, ¿no? Oye, mi hermano, ¿pero aquí se esperan lluvias fuertes o va a ser un chipi-chipi? Ah, bueno, pues eso ya sería, depende de la zona. Recuerda que Guadalajara, más o menos, yo creo que el señor Fray Angustias nos puede indicar un poco. Cuando él vivía en 1880, más o menos llovía en toda el área metropolitana. En los últimos años es esporádica la lluvia. Llueve muy fuerte en un lugar, 10, 15, 20 minutos, se acabó la lluvia y se va cambiando de zona. Lo que se espera este fin de semana es que sea generalizada, así que será una lluvia permanente, así que a sufrir con la cuestión de los asfaltos. Oye, mi hermano, y la gente que nos está escuchando allá en Manzanillo, donde mete las patitas Héctor Flores cuando va a comer, y Cihuatlán y todo eso, corren más riesgo, ¿no? Sí, hay que estar muy atentos por la cuestión de que se está formando y que puede tener mucha lluvia en esa zona, en las costas. Inclusive ya Jalisco está preparado en la zona de la costa sur, específicamente, ya está preparado con algunos tipos de albergues. Inclusive ya estarán pues las autoridades informando al respecto, pero sí, como lo mencionas, Colima, Manzanillo, también pueden ser factores. Hay que estar atentos a lo que va a ocurrir en Guerrero, que es también un lugar donde va a pegar esta tormenta. Oye, ¿y tú te vas a ir a algún albergue? A bueno, reportar mira, lo que esté pasando. Me toca alberguear toda la zona, específicamente estar eso. ¿Qué pasó, señor? No, es, no, se dice albergar. No. Yo voy a ir a alberguear, porque voy a estar revisando esos albergues, señores. Ah, no vas a andar de albergue en albergue. Sí. Albergueando totalmente toda la zona, ¿no? Porque yo vi al Simba en Cihuatlán, ¿también anda albergueando o qué? No, el Simba está totalmente deprimido. Mira, recuerda que él... Totalmente él es, tomado todos los días, ¿no? Él es de la línea de Alfredo Adame, entonces pues está complicado, pero en estos momentos está en total rehabilitación. Ya lo escucharemos el lunes, depende de cómo se le oiga la voz, veremos, inclusive se espera una voz de tenor totalmente limpia, limpia, infinita y tiernita totalmente, ¿no? Se fue de vacaciones con la, ¿cómo le dices? ¿La qué? Es que él es la fiera, ¿no? Ah, se fue con la fiera y anda tomando de depresión que la trae ahí todo el tiempo. Está bien, mi querido Nalgo, pues cuídate, mi hermano, si te toca trabajar mañana, cuídate con el tema de la lluvia. Sí, y... Ah, ya cuídate y todo. Ya cambié. Ah, bienaventurados. Ah, órale. Ya esperaremos lo que vaya a mencionar el Fray Angustias con alguna parábola que vaya a decirle, dedicada el día de hoy, sí, al Illuminati René Nuño, ¿no? Ya suélteme, ya quítenme los alfileres. No, pues tú solo te pusiste, mi amigo. Oiga, por cierto, este fin de semana es el Día del Padre. Anuncia Guadalajara que no va a haber algún operativo específico en los cementerios. Puede usted llegar sin ningún problema. No bebidas alcohólicas, ajá, no grupos musicales y evitar en todo momento aglomeraciones. 20, 30 minutos de presencia en la tumba que vaya a visitar y hay que salirnos. Pocas personas, la verdad, también para llegar a estos lugares. Y también es importante alejarse de aquellas tumbas que están en mal estado, porque bueno. Así me dijo el gordo el otro día, 20 minutos o 30 y te sales. Ah, bueno, esto es Sodoma y Gomorra. Perdóname, Diosito. No, no entiende, no entiende. No, es que no puedo evitar. Mira. Perdóname, hermano. ¿Te acuerdas que una vez te dije, todo en esta vida se paga? No la crees, no la creías hasta que te llegó. Perdóname, Diosito, perdóname. Gracias, Nalgón. Ya me voy a ir porque señores, tú me provocas, güey. Feliz Día del Padre a todos. Igualmente, mi hermano. Hasta ojalá luego, señor Saldaña. Ojalá que tu hijo te dé un poco de todo lo que le has dado. Tengo una noticia muy buena. Muy bien. A ver, venga. ¿Vas a dar la noticia? Sí, para que la escuche el señor Saldaña. A ver, venga. Ahí te va, Saldaña. En noticia. Música de noticia. Fondo de noticia. Fondo de noticias, venga. Échale. ¡Échale! Pues deja que reaccione la máquina, güey. ¡Ves, Diosito, me hacen enojar! Joven afirma que sus senos aumentaron de tamaño tras aplicarse la vacuna Pfizer. Por medio de TikTok, el supuesto hecho se hizo viral, ya que la joven muestra el antes y el después de vacunarse contra el COVID-19.
La aplicación de vacunas contra el COVID-19 ha traído un sinfín de teorías en las cuales se hablan de que al aplicarse el biológico, tu cuerpo se comporta como un imán. Otras teorías dicen que otra vacuna anti-COVID causa embolias o afecta en el sistema cardíaco. Sin embargo, las vacunas siguen en constante estudio. Ahora llega la teoría de una TikToker que asegura que con la aplicación de la vacuna Pfizer aparentemente los senos le aumentaron de tamaño. Misma que mostró pruebas de cómo era antes de la aplicación. ¡Uy, yo ocupo oye, unas para el sábado! Queremos agradecerle por permitirnos, porque viene aquí a cabina, es la persona TikToker. Queremos dar la bienvenida a Omar Pérez Campos. No sabía que te habías convertido en TikToker, mi hermano. ¿Cómo te sientes? Porque te están creciendo los senos. Ah, pues como tú te sientes cuando te crece el socavón. ¡Hoy no más! ¡Hoy no más! ¡Abrele la puerta al Héctor! ¡Hoy no más! Dejen, termino la nota. La misma joven aclaró que ella era alguien que no solía tener tan desarrollados los pechos, pero que sin duda ella misma notó notables cambios en su cuerpo. Uno podría pensar que únicamente fuera cosa de ella, pero fue todo lo contrario, ya que más mujeres se le sumaron a la chica. No puede ser esto posible, neta. Ay, no. Quienes de igual manera afirmaron que tienen el busto más grande. Bueno, a ver, ponte un tenedor, a ver si se detiene. No, la verdad es de que, oye, yo ocupo unos para el fin de semana. ¿Habrá manera que me vacunen? ¿Cómo ves, Aldaña? No, bueno. Lamentable, ¿no? Totalmente, lamentable la situación. Pero bueno, fíjate que lo que mencionas sobre esta cuestión de que se te pegue la cuchara o el tenedor. A mí se me pega, pero la cuchara no. Bueno. Yo. Es un ingrediente que generalmente tienen algunas vacunas y se llama grafeno. Este es el culpable de que, por ejemplo, te puedas poner algún tipo, por ejemplo, la cuchara y que se te pegue. Actualmente, ninguna vacuna que se está aplicando en el mundo contra el COVID tiene este elemento. No tiene grafeno, por lo cual no se debe de tener esta cuestión. Si se le pega, es porque cuando era niño, de alguna manera le aplicaron algún medicamento con este compuesto. Es la información, ya, señores. Ya está, gracias. Al gordo se le pega, pero porque trae sudor. Yo cuando leí, no más, yo cuando leí la nota dije, véngamela. No puede ser esto posible. Gracias a nuestros amigos patrocinadores. En Pegaduro fabricamos productos para la industria de la construcción, planeados para el alto desempeño, ayudando a los que construyen a solucionar sus necesidades. Pegaduro, siempre innovando, siempre investigando. Las mejores soluciones para la industria de la construcción. ¿La familia creció? En Carso Las Fuentes y Carso Santanita, este mes del padre tomamos tu vehículo a cuenta para que te lleves un Chevrolet más grande. Llévate una Tracker, Captiva, Tajo o Suburban con tasa del 9.99% en plan leasing. Consulta más información, términos y condiciones con tu distribuidor Carso Las Fuentes y Carso Santanita. Tus mejores opciones Chevrolet al sur de Guadalajara. Nadie conoce mejor tu Chevrolet que los expertos en servicio certificado Carso Las Fuentes y Carso Santanita. Presentó Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presentó Botanas de los Hermanos Castillo. Presenta. Órale, a dar tus deportes. Bueno, pues qué gusto saludarles. Y bueno, pues les platico que en información de los torneos continentales, Eurocopa o Copa América, ¿qué prefieren primero? Lo que quieras, ya vámonos. Ya entendí que Héctor quiere copas, pero rellenarlas, ¿no? ¿Del qué? No, anda. Es que estaba. Perdóname, se me olvidó que tú no puedes hacer. Le exigí de más esa neurona. ¿Qué? Nada. Ya le sigo. Dale. Ayer en la actividad de la Eurocopa, el momento emotivo, ya ven este muchacho Christian Eriksen, la superestrella de Dinamarca, que pues afortunadamente nos dio el susto, pero no se murió, sobrevivió al paro cardíaco que le dio en pleno partido. Desgraciadamente, cuando se reanudó al ratito ese partido, Dinamarca perdió 1-0 con Finlandia, que le tiró una vez a la portería, y los otros tiraron como 10, pero perdieron. Entonces llegaban urgidos y a la vez motivados por dedicar. A ver, de René Nuño no vas a hablar. Al minuto, antes del minuto 2 ya estaban ganando el segundo gol más rápido de la historia de las Eurocopas, y a la selección número 1 del ranking mundial, que es Bélgica. No, esos sí son muy, sí, muy belgas, sí. Los número uno. Más que la campeona del mundo, Francia. Y la verdad, el primer tiempo pudo haber acabado 2-3-0. Desafortunadamente para ellos no pasaron del 1-0. Lo digo porque en el segundo tiempo, ahora sí que... El Héctor y yo así jugamos a veces. ¿Cómo?
Ah, sí, con los belgas, sí. No, ay, no, no, ma. Sí, juegan a que tú eres De Bruyne, tú eres Hazard, eso no, me refiero. No, pero es que dijiste que acabaron 2-3-0 y así. ¿Cuántas veces tú? Dos, tres. Ah, te gané 3-2. Pues ganamos. Sí, cuando acabas en 2 minutos, pues es fácil jugar varias veces, ¿va? Así es fácil jugar varias veces, pero bueno. ¿Con mosca o sin mosca? El caso es que ahora sí que los de Bélgica se guardaron a los... ¡Oh, mendiga adicción tienes, güey! A los más de Bélgica, los más de Bélgica. ¿En dónde estudiaste, Omar? No, este dice que estudió en el Manchester City y a Hazard, que en el Real Madrid nomás no ha jalado, pero a diferencia de ustedes que jalan mucho, pero el tema, me refiero que porque dan muchos resultados como conductores. ¿En dónde estudiaste, Omar? El caso es que... En la Univa. ¿En la Univa? No, que es quemadón. Les hicieron 2 goles ya que entraron los mejores jugadores. Aún así Dinamarca falló varios y bueno, pues ya perdió 2 partidos. Tienen la fortuna de que todavía aspiran incluso a pasar como segundo de grupo con ciertas combinaciones, y el momento emotivo es que al minuto 10 del partido, que el 10 es el número que porta Christian Eriksen en su camisa, tanto los jugadores de Bélgica como los de Dinamarca y el árbitro detuvieron el partido para darle un minuto de aplausos. El mejor goleador de Bélgica, por ejemplo, Romelu Lukaku, el que se les antoja mucho a ustedes por cómo juegan, es que no lo conoces, pero ya que lo conozcas, conociéndolo, se lo van a saborear. ¡Hoy no más! ¡Este sí se lo sabrosé! ¡Que ustedes! ¡Conociéndolos a ustedes! ¡Ah, tú también! Por eso ve los partidos, sí, para verle las piernas. Bueno, él es su compañero en el Inter de Milán, entonces, por ejemplo, él se veía que se estaba aguantando hasta las lágrimas, pancartas y todo, y ya avisaron que le van a poner en una cirugía un aparato que le va a regular esos problemas del corazón. Este también. Tiene unos 8 velocidades. Ese aparato se lo mandé poner. Sí, 8 velocidades. ¿Y acabar sabes qué me regulan? Segundos, en 30 segundos. Las ganas, así, papi. 3 minutos máximo. Oh. ¿Hay alguna que te haga, güey, ligas o algo para que dures más? No, ya. No sabía que usabas tú ligas para durar más o más. Bueno, Bueno, qué horror. Ucrania le ganó 2-1 a Macedonia del Norte. Holanda le ganó 2-0 a Austria, donde el gran refuerzo del Real Madrid, el capitán de defensa Lava, pues se largó y cometió un penal. Bueno, cuídate. En la Copa América se aguanta, ¿para qué le andan dando a Eder tiempo de Brasil? En la Copa América, Brasil goleó 4-0 a Perú, que no metió a Santiago Ormeño. Ya había dicho el técnico que iba saliendo de una lesión, entonces todavía este no metió a Ormeño, metió a Ormaño. Ay, no. Ah, muy mañoso el muchachito. Soy bien armañoso. Oh, mañoso. Oigan, hoy hay 2 clásicos del fútbol. En la Copa América va a darse Coyote, el Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay. Messi contra su gran cuatache Luis Suárez. Y en la Eurocopa, que se odian cuando juegan en fútbol, pero cuando les conviene en Juegos Olímpicos, este es británico. Gran Bretaña. Vámonos al grano, sin tanto rodeo. ¿Cuál de todos los que tienes? Hoy no, ma. Bueno. Ay, no más. ¿Sí es cierto que te pellizca hasta los de las pompis? No voy a decir nada al respecto. Ey, no lo negó, que es lo peor. No, güey, es que tú eres bien directo, ¿no? Bueno, manches, pues. Juegan Inglaterra contra Escocia. En temas de la selección mexicana, ayer le preguntaron a Carlitos Vela, que ya ven que él nunca quiere ir a la selección ya. Hoy mira, aquí la señora escuchando el chisme, limándose las uñas. Pues qué bueno, para que ya no te deje esas rasguñotes, pero bueno. Me las acaba de cortar. Que queden bien suavecitas, porque luego me dejas bien arañadas las pompis. Bueno, ¿qué? ¡Ándala! Le preguntaron a Carlitos Vela que qué piensa de que Chicharito no vaya a la selección, y dice, pues es cosa del Tata, pues él sabrá, es cosa de gustos. Entonces, acuérdense que Chicharito va a estar en la prelista de la Copa Oro, pero no se sabe si lo convocan. Checo Pérez corre en la Fórmula 1 este fin de semana. ¡Órale! Es el Gran Premio de Francia, ahorita en los primeros ensayos, él y su coequipero de Red Bull fueron cuartos y terceros respectivamente detrás de los Mercedes de Hamilton y de Bottas. No, Bottas es su apellido, es finlandés, no de las que ustedes se usan para pisarse la espalda. De Bottas y sombrero. Y por último. Bueno, gracias, Omar. Oye, espérate, no se les olvide, mañana es la despedida de la leyenda, vayan al Jalisco, Julio César Chávez contra el hijo del Macho Camacho. Ahí caemos. Chávez, ustedes son muy codos y pobres a veces. Sí, cierto. No, porque ustedes son ricos en amor, se dan mucho amor, ¿verdad? Sí. Gracias, Omar. Gracias, fue un placer estar con ustedes, ya regresa el Simba. Gracias a Dios, gloria a Dios. Gloria al Eterno. Adiós. No extrañaré esta congeladora, adiós, pero bueno. Adiós. Por eso.
por qué tan feliz? Pues porque vengo de Mundo de Hules. Ahí encuentras todo lo que busques en hule. Soportes, bandas, mangueras, tapetes, neoprenos, gomas, hules especiales y mucho más. Mundo de Hules, 40 años a su servicio con 9 sucursales. Por si los hules, Mundo de Hules. Distribuidor oficial de bandas Daico. Visítanos, mundodehules.com. Botanas de los Hermanos Castillo presentó. Conoce el nuevo combustible BP Ultimate con tecnología Active. Gasolineras BP presenta. Vive la vida sin interrupciones con la nueva gasolina BP Ultimate con tecnología Active, que puede darte hasta 42 kilómetros más por tanque. Pruébala y participa para ganar el total de tu carga en puntos Payback. Conoce condiciones en bp.com.mx. ¿Cómo vamos a traer el clima al día de hoy, señor? Oiga, están preguntando mucho por Chayo. A quienes pregunten por Chayo, está congelada en el semáforo. Muy buenos días, mi hermano, les saludo con gusto en esta mañana fresca en la zona metropolitana de Guadalajara, mi hermano. Tenemos para el día de hoy, espérate, deja que... ¿Todo aquel... bien, Montse? Espérate, ¿todo... se nos está muriendo Montse. Todo bien. Mi hermano, déjeme leer. Un bello... Perdóname, Diosito. Mi hermano, déjeme le digo que hoy tenemos cielo con intervalo nuboso con lluvia débil para el día de hoy. Vamos a tener para este fin de semana, el día de mañana llueve y el domingo también. La próxima semana, casi toda la semana vamos a tener lleno de lluvia, toda la semana. Gloria a Dios. Gloria a Dios y vamos a tener esta situación. Hoy tenemos lluvia, poca, chiquita, uh-huh. Abríguese, póngase, ya sabe, sudadera, suéter, el día de hoy, chaquetón. ¡Arre! ¡Arre! ¡Vámonos! Este es el clima para el día de hoy, mi hermano. Vamos a mira, tener... así como que trae Monse una chaqueta de esas. Exactamente, mira. Mi hermano. Vamos a tener para el día de hoy, vamos a tener lo que viene siendo... Ah, que la paregana. Bueno, gracias. Permítame, mi hermano. Para el día de hoy vamos a tener lo que viene siendo luna creciente iluminada al 56% y vamos a tener algo de calor. Muy bien, gracias. Va a ser sale, calor. Este es el clima para el día de hoy. Gracias. El nuevo combustible BP Ultimate con tecnología Active. Gasolineras BP presentó. Sí, ¡Monse! ¡Mande, buenos días! ¡Venga, Monse! Que me perdone, por favor. No, ya te perdonó, la verdad. Sí, pues ya me salió. No, ni empieces. ¿Justicia divina? No creo, te ¿no? digo, no creo. Él no se fija tanto en esas cosas, pero yo sí, llévatela sí. Calmada. Yo sí. ¿Qué pasó, ingeniero? Ahí... A ver, Monse, que no te distraiga nada, vámonos con esas bonitas palabras que siempre nos dicen. Amigos del Desmorning, muy buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Quiero saludar a todas esas personas que nos están escuchando en Michigan. Estoy viendo que hay bastantes radioescuchas por aquellos rumbos. Pues bien, aquí les dejo estas palabras del profeta Isaías, que sigue siendo la invitación que hace Dios para que volvamos hacia él. Dice así: como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haber hecho germinar para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca, no volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Si ustedes partieran con alegría, serán traídos con toda seguridad, cerros y lomas a sus pasos gritan de alegría y todos los árboles batirán las palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés y el mirto en vez de las ortijas, y esto le dará fama a Yahvé, pues será una señal que nunca se borrará. Palabra de Dios. Pues bien, amigos del Desmorning, aquí les dejo estas palabras del profeta Isaías. Que tengan un bonito fin de semana. Dale. Y a todos nuestros padres, un feliz día. Apapáchenlos y cuídenlos. Me dio gusto saludarlos. Hasta pronto. ¿Alguna acotación, compañero? Feliz día del padre a todos. Todas mis bendiciones para ellos. Que se la pasen muy bien. ¿Pero alguna acotación referente a lo que dijo Manfred? Gloria a Dios. Gloria al Eterno. Hay una cosa, el día del padre, pues también hay que festejar a nuestro padre Dios este domingo. Claro. Hay que ir a misa, hay que darle gracias. Ve a misa. Por todo lo que nos ha bendecido. Claro. Sí. Y por esos hijos maravillosos que tenemos. Muy bien. Y que somos. Bueno, también. Sí, tienes que ir a misa, René. Voy a misa. Tenemos.
Dijo el otro, güey, tenemos, porque tú también. Pero yo tengo contacto directo con él. Ah, bien, qué bueno. Sí, yo también, ya qué me bueno. Di cuenta que yo también. Diosito, ayúdame, por favor, en lo que te estoy pidiendo. No nada más te fijes en lo malo. ¿Alguna acotación, compañero? Gracias, Monse, mis respetos. Qué bonitas palabras nos contaste el día de ayer. Muy bien. Gloria a Dios. Gloria al eterno, al creador y al omnipotente. Siempre, ¿no?, le demos gracias, ¿eh? Claro. Porque estamos vivos, respiramos. Por eso son bellas las mañanas. Claro. ¿Por qué? Pues porque la estás viendo, porque estás vivo. ¡Uy! Este le encanta, ¿eh? Él así se levanta y nomás me voltea a ver y me dice, buenos días, hijo de la... No más. Sigue. Síguele. Regrésenme mis audífonos. Si era nomás para asustarme, ya me asustaron. ¿Cómo? Diosito, si era para aprender la lección, ya la aprendí, por favor. ¡Ey, esos que lo cristalearon! Regrésenme mi mochila. De nada les va a servir la mugrosa computadora que se robaron. Sí, no manchen mis audífonos, por favor. Gracias, Montse. ¿Cómo se me nota cuando empiezo a adelgazar bien mucho? No, sí se te nota, güey. Estás más estirado el cubrebocas que nunca. Vamos a la pausa. Comparta la transmisión, por favor. Pero, bye. Diosito. ¡Muñecas! ¡Vámonos! ¡Hasta Miami! Ya viste quién es, Diosito, por favor. Ya viste, una mayatada, ya viste quién es. Noticias. ¡Quítame ese dolor! Regresaron los bodegazos para ahorrar de verdad. Salva multiusos cítricos.